Adelante. Perdona por la austeridad. Envía el servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar... ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que llegó a la cima de mi montaña a base de asesinar gente? Si hablara con el primero, le diría que se sentara, que fuera civilizado y que disfrutáramos de la cena. Pero eso ya lo hemos intentado antes, ¿verdad? En nuestro primer encuentro, te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Sí. Quédate aquí, disfruta el pastel de cangrejo, no te muevas. Vuelvo enseguida. Ahora, si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí para esparcir juntos las cenizas de tu madre. Entonces tú debes ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros simios y empezar a lanzar su caca por ahí. Te diré algo. Empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. Qué aburrida. O podrías sentarte, comer algo y luego iríamos juntos a esparcir las cenizas de tu madre.